de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional, es momento del análisis de la vida, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarles ya en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Ricky García y me da mucho gusto saludar a todos ustedes, particularmente quienes ya están conectándose con nosotros a través de la opción de Facebook Live. Les recuerdo que estamos transmitiendo también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias, en el portal de la misma agencia, en www.afntijuana.info, y por supuesto también en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, pues a través de canal 73 de CNR estatal. Es esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río, Colorado, y lugares circunvecinos. Ya lo sabe usted, puede mantenerse informado puntualmente sintonizando este espacio y, por supuesto, en el acceso a la información que le ofrecemos en el portal, pero de inmediato, la forma más oportuna de enterarse. Mire, acaba de llevarse a cabo una sesión de cabildo hace algunos momentos, donde se han discutido algunos temas. Es una sesión extraordinaria de cabildo y en ella se ha discutido de manera sobresaliente o alguna modificación que tiene que ver con la intención de establecer mayores controles a la autorización, al establecimiento y operación de las llamadas gaseritas. Estos depósitos de almacenamiento y de abasto de gas LP que han provocado desde hace varios años en esta ciudad una gran preocupación ciudadana y también controversia, manifestaciones ciudadanas, acusaciones de corrupción, en fin, un tema controversial en esta frontera desde hace un buen tiempo. Finalmente pareciera que con esta acción se pretende poner orden en esta materia para cualquier autorización futura. Le vamos a compartir algo de esta sesión de cabildo para que vea usted el desarrollo de la misma. Se ha llevado a cabo nuevamente en el patio central de Palacio con la presencia de vecinos, pancarta en mano, presentes en el lugar, pues reclamando, no, ese soy yo, por supuesto que soy yo, no debo estar ahí, pero para que vea usted que sí estamos presentes en la opción de Facebook Live. Permítame usted compartirle, entonces, es esta mera, vamos a escuchar. Ya que procede. Se solicita al señor secretario someter a votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, incorporando la propuesta de la regidora Mónica Vera. Se inicia por el lado derecho.
Mónica Juliana Aguirre, a favor, razonado. Adrián Fernández, a favor. Claudia Méndez Valdés, a favor. Armando Romero, abstención. José Peña, a favor. Pérez Corona, a favor. Luis Antonio Quesada, a favor, razonado. Arnulfo Guerrero, a favor, razonado. Miguel Delgado, a favor, razonado. Guadalupe Gonzalo Florín Huerta, abstención. José Gutiérrez, a favor. Yolanda García, a favor. Gabriel Zambrano, a favor. Chamelí, a favor. María del Carmen Espinosa Ochoa, a favor. Luis Arturo González Cruz, a favor. Se aprueba por mayoría, señor presidente, la inteligencia que tenemos votos razonados de la regidora Mónica Juliana Vega, Luis Antonio Quesada Salas, Arnulfo Guerrero y el regidor Medrano. Procedo usted a... Concepto de advertir. Muchas gracias. Nada más para tomar en consideración intervención pasada, como razonamiento del voto. Sí. Tiene el uso de la voz, la regidora Diana Cecilia Rosa. Buenas tardes a todos y a todas. Como dice el artículo primero de este reglamento, busca regular la edificación, instalación, conservación y operación de estaciones de servicio, plantas de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo, ductos de gas natural, estaciones de carburación y servicios de derivados, así como el funcionamiento de operaciones de las mismas para garantizar la seguridad, medio ambiente, salud y protección de la higiene pública. Es cuanto. Gracias, ciudadana regidora. Tiene el uso de la voz el regidor Luis Antonio Quesada Salas. Gracias, señor secretario. Compañeros del cabildo. Es importante, ahorita que están viendo aquí a las personas que se encuentran en la sala, razonar mi voto, el por qué estoy votando a favor de esta propuesta. Déjenme decirles que cuando yo veo las pancartas que hablan sobre monopolio, es necesario informarle a la ciudadanía que existen actualmente más de 8 compañías que son el gas en Tijuana. Aún no lo anterior, esta reforma que se está planteando no establece que serán las únicas compañías que van a poder estar en Tijuana, sino que las compañías que pretenden establecerse a futuro tendrán que cumplir con la reglamentación que se establece. Por ejemplo, en la reglamentación anterior no se establecía una distancia mínima de que tenía que estar un centro de estación de gas o una gasolinera de lo que era el centro urbano de la primera casa habitación. En esta actual reglamentación sí se establece como un cerco perimetral, es decir, se tiene que respetar ese cerco perimetral para salvaguardar la integridad de los habitantes. Es bien importante que esta reforma se efectúe. Lo voy a decir como caso claro. Donde yo vivo, a 20 pasos está una gasolinera. ¿Qué pasa si el día de mañana esa gasolinera, por una falla técnica, explota? Todas las personas que están rodeadas de esa gasolinera podemos sufrir daños de manera fatal. Entonces, lo que busca esta reglamentación precisamente es eso. Que las gasolineras o las aceras, centros de detención de gas licuado natural cumplan con la reglamentación que no se establecía en el pasado. Por otro lado, también, como lo señala precisamente los regidores, no afecta, no es una cuestión que se vaya a hacer retroactiva para las compañías que ya estaban establecidas con la reglamentación anterior, sino únicamente establece condiciones para las que quieran establecer. Gracias, señor regidor. Tiene el uso de la voz del regidor. Adelante. Bueno, ahí tiene usted, es solamente un fragmento de la sesión de Cabildo donde se discutió esta reforma que pretende establecer mayores controles para la seguridad de los habitantes de esta ciudad en el futuro, ante futuras aprobaciones de operación de plantas, ¿no? Es, por supuesto, un tema que está sujeto al cumplimiento, y como ya hemos visto en el pasado, en el papel pueden estar plasmadas todas estas cosas, pero siempre, invariablemente dependerá de la voluntad de los funcionarios. Lo que es importante es
que queda ya establecido de manera legal esta serie de requisitos y controles, y finalmente esto también juega a favor de los ciudadanos para en casos en que sea necesario forzar el cumplimiento de la ley, actuar promoviendo actos o acciones legales contra la autoridad que apruebe estos reglamentos. Hoy existe ya este sustento legal, que es este marco legal aprobado, esta reforma aprobada, y ya sería un poquito más complicado que se salgan con la suya para la aprobación de permisos futuros. Oiga, hace algunos momentos finalmente ha tomado posesión en el Senado de la República la mexicalense Nancy Sánchez Arredondo. Y le queremos compartir esto, este momento. Permítame ver, por aquí la vi. Sí, aquí está. Efectivamente. Del Senado de la República, muchas gracias por estar aquí. De la mesa ejecutiva. Del Senado de la República, muchas gracias por estar aquí. Señora senadora. Buenas tardes. Quiero saludar la presencia de las senadoras Nancy de la Sierra Arango, de la senadora Ana Guerrero Sánchez, y la presencia del senador Primo de Mata, secretaria y secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Y saludo también la presencia de la ciudadana Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, así como de familiares y amigos que la acompañan. Contamos con la presencia de servidoras y servidores públicos de esta Cámara de Senadores. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta reunión. Honorables miembros de la mesa directiva, derivado de la licencia autorizada por el Pleno de la Comisión Permanente a la senadora Vanessa Rubio Márquez, se genera el supuesto previsto en el numeral 1, fracción tercera del artículo 15 del reglamento del Senado, y por ello es responsabilidad de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores convocar a la suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senadora como lo establece el artículo 14 del mismo reglamento. Por encontrarse el Congreso de la Unión en receso y el incumplimiento de la función que se le confiere a la presidencia en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, se ha convocado a la ciudadana Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo a tomar protesta el día de hoy aquí en la sala de sesiones de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, invito a todas y a todos los presentes a ponerse de pie a efecto de llevar a cabo este acto. En consecuencia, le pregunto, ciudadana Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que deberían y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora de la República que el pueblo le ha pedido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, lo protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades. El presente acto quedará sentado en el acta de la reunión de este día y se comunicará a la Cámara de Diputados y a las autoridades correspondientes. Instruyo al Secretario General de Servicios Parlamentarios, de Servicios Administrativos, para que en su oportunidad acompañe a la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo a la oficina que le corresponda, para que estén con posibilidades de iniciar sus actividades como senadora de la República.
a nuestra compañera, le invito a que se integre en su oportunidad a las diversas actividades que se realizan en el Senado de la República. Muchas felicidades, bienvenida senadora, muchas gracias a todas y a todos, que tengan un muy buen día. Bienvenida. Gracias por haberme venido a acompañarme a la mesa directiva. Bueno, pues ahí tiene usted la toma de posesión de Nancy Sánchez Arredondo como senadora. No queda claro todavía, en todo caso, qué comisiones habrá de asumir o en qué comisiones participará, qué planes tenga la bancada de Morena para Nancy Sánchez, porque ahora pues se incorpora a la fracción de Morena y ya sabe que la bancada tiene un coordinador, entonces es la coordinación de la bancada la que determina, la que reparte, distribuye tareas, etcétera, etcétera, y decide la participación de cada uno de sus integrantes. Así que veremos en lo futuro qué papel le será asignado, no solo en su participación política, sino en la formal, es decir, que a qué comisiones se integra. Suponemos que buscará la participación en las comisiones relacionadas con la frontera, ¿no? De los temas de frontera, por supuesto, por razones obvias, pero pues también depende de qué planes tenga la fracción. Ya el senador Ricardo Monreal Ávila le había dado la bienvenida el día de ayer. Faltaba la formalización, ya tomó posesión, ya es senadora. Así que el día de hoy, entre pitos y flautas, para decirlo en términos coloquiales, la nueva senadora estará ocupada y seguramente incorporándose a las actividades formales ya el día de mañana. Apenas le van a entregar su despacho y llaves y accesos y credenciales y cuanta cosa, y la agenda de actividades programada para las siguientes horas, para lo que corresponda, pues. Saludamos a don Israel Núñez, que hoy nos acompaña, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado también, muchas gracias, Jesús Ariel Corral Estrada, buenas tardes. Ay, ¿para qué habla tanto este gobierno de las problemáticas de esta ciudad si no se ve que haga nada? Hay que reclamarles, don Israel, ¿no? Va a depender de nosotros finalmente. Leti Flores, buenas tardes, saludos. Dice, hasta no ver, no creer. Bueno, pues es que la borra no era risca, ¿no? Gobiernos van y gobiernos vienen y el discurso es el mismo, pero luego en los hechos empiezan los problemas. Pero finalmente, insisto, va a depender de que nosotros lo permitamos como ciudadanos. Si seguimos actuando como siempre, pues el resultado va a ser el mismo. Tendríamos que actuar de manera diferente para tener resultados diferentes. En buena medida, ya sabemos, los señores políticos en términos generales solo se mueven o se mueven en el sentido que quisiéramos los ciudadanos si nosotros estamos ahí, insistentes, machacando, reclamando, actuando. Si no, no va a ocurrir nada. Tenemos los gobiernos que nos merecemos, ¿no? Porque luego se dicen muchas cosas de los cabecillos y los inspectorcitos de que son muy muertos de hambre y agarran el moche. Sí, pero también hay otra cosa que cabría anotar en este terreno. Cuando uno anda chueco, pues hay la posibilidad de caer en las garras de un inspector, ¿no? Pero si uno está haciendo lo que le corresponde como ciudadano, difícilmente alguien se podrá propasar, y si se quiere propasar le ponemos unos manazos, usted lo denuncia formalmente. Se requieren pantalones, eso sí, yo le digo. Se requiere paciencia, no son gratis las cosas. A veces hacer valer la justicia y garantizar el imperio de la ley
cuesta, todo cuesta. Tiene uno que distraer tiempo para ir a hacer un trámite, para ir a presentar una denuncia, para darle seguimiento, etcétera. Bueno, pues es así, ¿no? No hay otra forma en este momento. Yo no conozco otra, vaya. A menos que hubiese algún funcionario o funcionarios que tengan esa clarísima disposición para atender la demanda ciudadana de inmediato, actuar de inmediato, pero se requiere, puede ser o tener una actitud y una disposición para eso, y no todos los servidores públicos tienen esa actitud ni esa disposición. Por eso le digo que a veces tiene uno que andarlos empujando, ¿no? Presionando, exigiendo, aunque cae uno a veces como patada al hígado, pero pues ni hablar, ¿no? Y para eso están ahí, además, y bien pagados. Leti Flores ya nos acompaña nuevamente. Muchísimas gracias. Don Alberto Villalobos, a quien vemos ahí muy tranquilo, reflexivo, sereno. Pareciera que hasta está con una botellita de vino, así, sí, de esos peques, ¿no? Tamaño copa. Le damos la bienvenida, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, don Alberto. Otra más. Fíjese que, bueno, ya presentaron, presentó el gobernador, bueno, el secretario del agua, Salomón Vaz, su reporte el día de hoy sobre los avances. Se ve bien el avance de los trabajos de mantenimiento y limpieza del canal. Y mientras le comparto unos pequeños datos sobre esto, yo quisiera compartirle de fondo unas imágenes también muy interesantes que ilustran el dichoso avance. Las imágenes hablan y dicen más que las palabras, y aquí resultan más que oportunas. Permítame usted un segundo, solo quiero tener el dato exacto. ¿Se escondió? ¿Dónde se escondió? ¿No? ¿No quiere? Por cierto que hoy el secretario Salomón Faz hablaba de que en breve, muy brevemente, habrá una solución pues histórica al problema, al tema de los derrames de aguas negras al canal, las descargas residuales, que es uno de los problemas añejos, no solo locales, nos incumbe porque además genera un problema de contaminación hacia los vecinos del norte, y esto nos ha acarreado problemas binacionales, que es importante destacar. Mientras vemos de fondo estas imágenes, le comparto la información correspondiente. Si usted me permite, a ver dónde anda. Aquí está, mire usted. Interesantes, buenas tomas, además de los trabajos. Ya el avance es de un tercio, de una tercera parte de lo que se había planeado. Y todo parece indicar que se habrán de terminar los trabajos en 60 días, como lo exigió el gobernador. Originalmente estaba planteado que se resolviera en 90 días. Vea ustedes esas cantidades enormes de residuos, de arena acumulada en el fondo del canal. Y esa es arena que ya está limpia, ya no tiene los arbustos ni nada por el estilo, ni las llantas, ni basura. Es básicamente tierra. Ve usted esto, ¿no? Este es uno de los módulos, este módulo de operaciones corresponde a la empresa Prodesa, que ahí podrá usted ver en una carpa blanca, apenas se distinguía del lado izquierdo de la toma.
pero es una cantidad enorme. Esto es a la altura de la tercera etapa, donde está la clínica 1 del Seguro Social, la clínica de especialidades. La presencia de tal cantidad de agua, por supuesto, ha dificultado los trabajos, los vuelve más lentos, los retrasa un poco, pero a pesar de ello, bueno, se ha avanzado. Esta forma de organización que consiste en ir removiendo los restos y apilándolos a los costados para abrir una brecha donde puedan entrar los camiones, dompes, ese es la opción, pues, porque como podemos ver, el canal tiene al centro una canaleta todavía más profunda. En el resto del canal, esta ha quedado rebasada. Esto es, si no me equivoco, ya en el Alamar, el tramo del Alamar. Ya luce mucho más limpio, eso se lo puedo decir porque transito todos los días por la zona. Ya era hora, caray. De veras, ¿eh? Los olores fétidos que salen de ahí son increíbles. Bueno, qué violencia. Caramba, ¿no? Pero bueno, esto es parte de los trabajos. Dice Salomón Faz, el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, que este viernes se dará a conocer la solución para evitar las descargas de aguas residuales hacia la parte de Imperial Beach. Este domingo se reportó por parte de una de las empresas la limpieza de 7,700 metros cúbicos, lo que representa la tercera parte del compromiso de trabajo. Paralelamente, la autoridad estatal está trabajando en el resto de la infraestructura y tiene que ver justamente con la presentación que tendrán lista el viernes. Son trabajos de reparación, de reforzamiento de la infraestructura que hoy por hoy, debido a las condiciones tan lamentables en que fue recibida, pues está descargando aguas negras al canal. Eso no debería, es más, no debería estar corriendo agua siquiera por el canal. Esa es la verdad. Estamos en temporada de secas y el canal, les recuerdo, está diseñado, hecho solo para que corra por él agua de lluvia. Como todos sabemos, porque ha sido más que evidente, pues la temporada de lluvias ya terminó hace varios meses y el canal sigue conduciendo agua, pero son aguas negras, aguas descargadas indebidamente por la deficiencia de la infraestructura de algunos colectores, de alguna planta, y su reparación es algo que se está ya trabajando. Por cierto que mañana, le recuerdo, si 40 colonias se quedan sin agua durante 24 horas, 40 colonias, tiene que ver también con estas reparaciones que se están haciendo, se están llevando a cabo. Así que tome usted nota, 40 colonias. No, viva La Paz. Yo lo siento por quienes residen en estas que ya hemos dado a conocer, por cierto. Por supuesto que sí. Y le comentaba por otra parte que el alcalde esta mañana hizo saber o declaró que hay una reducción en la cantidad de homicidios en esta ciudad. Encabezó una reunión de seguridad con la presencia de Irán Sánchez, a nombre o en representación de la Fiscalía General del Estado. Fue una reunión con empresarios y esta sesión efectuada en Palacio Municipal, por cierto, en lo que se conoce como la Sala de los Presidentes, en esta sesión estuvo representado el Consejo Coordinador Empresarial,
el secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, el secretario de Seguridad Pública Municipal, el representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Irán Sánchez, y también pues, una autoridad militar. Según lo que se dijo a los empresarios ahí representados por Gabriel Camarena Salinas, el del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, es que en lo que va de julio se han reducido los homicidios violentos en el estado en un 17%. Solo en Tijuana esta reducción fue del 25% en los homicidios, en las muertes violentas. Y en esta sesión, el alcalde Arturo González afirmó que su gobierno da la cara y presenta cifras que contravienen las críticas vertidas contra su administración, en las que no se reconocen los descensos en materia delictiva. Seguramente se ofrece al se refiere al señalamiento hecho hace un par de días por el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, que en respuesta directísima al alcalde emitió un posicionamiento videograbado sobre el particular. Carlos Flores, el comisario de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, el GESI, que depende de la Fiscalía Estatal, dijo que del 1 de noviembre a la fecha, junio es el mes que tiene la cifra más baja en los últimos 15 años a robo de comercio. La cifra más baja de los últimos 15 años en robo de comercio. Y que 144 personas han sido detenidas con órdenes de aprehensión y tan solo en julio se ejecutaron 276, es decir, se cumplimentaron, ¿no? Y de estas, el 58% de las órdenes de aprehensión están vinculadas con homicidios. Explicó que en el caso de la violencia en Tecate, este municipio se estaba volviendo un punto rojo porque las policías municipales utilizaban sus placas para participar en actividades ilícitas que llevaron a la detención del supervisor de un policía municipal y dos días después de dos sicarios. En Ensenada, dicen, este municipio merece pues mayor atención porque la semana pasada detuvieron a un importante actor de un grupo criminal vinculado con agresiones a elementos judiciales, mientras que el sábado también aprehendieron a un sicario importante de otra organización criminal que había sido entrenada por colombianos e israelitas en la Sierra de Sonora. En Tijuana se detuvo a un sicario con una pistola chapada en oro y por lo que observa la autoridad, pues ha habido resultados de los operativos llevados a cabo para combatir particularmente el caso de los homicidios, de las muertes violentas, son acontecimientos delictivos de alto perfil que ya son, hacen mucho ruido, pues, ¿no? Destacó que aun cuando el inicio de la pandemia afectó seriamente las actividades de la autoridad, hubo un incremento en homicidios violentos en marzo. En ese mes hubo órdenes de aprehensión ejecutadas, no obstante esto, en junio se dio una reducción del 30% en ese delito, por lo que al concluir este mes, ese mes, Baja California pasó del primero al quinto lugar a nivel nacional, lo cual se debe reconocer, dice. En lo que va de la gestión, se han ejecutado más de 3,000 órdenes de aprehensión, 350 por narcomenudeo y 245 por homicidio. Es parte del informe presentado hoy ante el sector empresarial en Tijuana. Un dato que consideramos importante compartirle a usted. Nos preguntan que de manera más clara, ¿cuál sería la parte más relevante de lo que hoy aprobó el Cabildo respecto al reglamento para la instalación de operaciones de estaciones de gas? Bueno, mire,
el acuerdo aprobado se refiere a o tiene la intención de otorgar al gobierno de la ciudad la atribución de regular, autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como de cualquier construcción, instalación y acción de urbanización que se realice dentro del territorio para garantizar la operación segura de actividades comerciales que pueden ser de algún riesgo. Este es el caso. Se aprueba también la reforma a diversos artículos del reglamento de zonificación y usos de suelo del Centro de Población de Tijuana y una adición al reglamento de protección civil del municipio en materia de riesgos sanitarios. Esencialmente es eso. Y por otra parte, el gobierno municipal aprobó en Cabildo una concesión por 10 años a la empresa Eurovallas, sociedad anónima, para el uso publicitario de 45 paraderos de transporte público y la instalación de 200 módulos más. Esta es la información sobre la sesión extraordinaria de Cabildo. La vigencia de la concesión será por 10 años. El acuerdo permite también la ocupación de la vía pública para instalar en los primeros 24 meses del convenio hasta 200 paraderos que contendrán información publicitaria en el entendido de que una vez terminado el plazo, lo instalado pasará a ser propiedad del ayuntamiento. Usted debe recordar seguramente un esquema parecido en el sentido de que para evitarse invertir directamente en la construcción de puentes peatonales en vialidades de riesgo, bueno, se dio la autorización para que empresas constructoras, es decir, la iniciativa privada, pues construyera esos puentes y la recuperación de esa inversión consistió en permitirle a estas empresas pues la operación comercial de vallas publicitarias, y usted seguramente identificará algunos de estos puentes peatonales que tienen anuncios publicitarios. Bueno, la autorización para operar anuncios publicitarios en esas instalaciones fue el mecanismo que se aprobó y se consideró adecuado para que recuperen su inversión. Una vez recuperada su inversión, después de cierto plazo, estas instalaciones pasan a poder del gobierno municipal, del gobierno de la ciudad. Un asunto más o menos similar a lo que se ha aprobado el día de hoy. Tendremos que ver la letra pequeña, ¿no? Por supuesto. ¿Habrá que revisar la letra pequeña de eso? Sí. Con toda seguridad, ¿no? Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿A quién saludamos por aquí? Muy bien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fíjese que a propósito de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el señor Irán Sánchez, que participó en esta reunión tempranera con el sector empresarial y con representantes del área de seguridad pública, habló sobre el caso de esta chica desaparecida de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Diana Pigeon-Ount, y dice que la Fiscalía podría llegar a un acuerdo con el acusado en torno a la desaparición de esta chica. Dice que la ejecución de dos cateos eran parte de la estrategia a seguir después de la detención de Juan Manuel N., alias el Guasave o el Manuelón, quien había sido acusado de la desaparición de la joven
pero no descartó la posibilidad de que la fiscalía le otorgue el beneficio de una reducción de condena en caso de que decida revelar la ubicación de la víctima. Dice que la fiscalía sigue buscando a esta chica como viva, pero destacó que depende de que el acusado pida los beneficios que le otorga la ley para que acepte revelar su paradero. Tras los dos cateos ejecutados en torno a este caso, en los que se buscaba un celular y otros objetos, aún está en análisis la revisión de lo que ahí se obtuvo. Usted recordará que le compartimos justo la transmisión en vivo con nuestro compañero Carlos Zúñiga de este operativo en la colonia Divina Providencia, uno de los sitios señalados como probable paradero de esta chica, que hasta donde se sabe hoy día, pues habría decidido huir porque resultó embarazada producto de una relación. No se conocen hasta el momento mayores datos sobre esto, ya es un asunto que tiene más de 2 años y no existen elementos para considerar todavía que Diana Pigeonout pudiera haber sido asesinada. Entonces se le busca como viva, pues. Por otra parte, el funcionario estatal dice que sobre las fosas clandestinas localizadas en Valle de San Pedro y Urbivilla del Prado, se estima que terminarán por rescatarse, por recuperarse de estos lugares, posiblemente unos 25 cadáveres. Tome usted nota de esto. Son víctimas del narco, finalmente, de la guerra entre pandillas y cárteles de la droga por el control del mercado de venta de drogas, del narcomenudeo. Están por definirse, pues, también las probables identidades de los cuerpos encontrados, y esto solo será posible en la medida en que los familiares que hicieron posible estos hallazgos entreguen muestras de sangre para pruebas de ADN, y esto permitiría cotejar, confirmar en todo caso si algunos de los cuerpos ahí localizados pudieron haber sido el familiar de este grupo de personas que desde hace mucho tiempo tiene como compromiso central encontrar a sus seres queridos, ¿no? Muertos, no puede ser de otra forma a estas alturas, después de tanto tiempo, solo pueden estar muertos, pero pues es gente que no puede descansar en paz hasta no encontrar los restos de sus seres queridos y saber que van a estar disponibles en algún sitio para llevarles flores el día de muertos, por ejemplo. Con eso cierran un capítulo personal que es, por supuesto, muy difícil. Por eso tanta entrega y tanta pasión y tanto compromiso de parte de este grupo de padres, de ciudadanos entregados en la tarea de ubicar, haciendo investigaciones por su cuenta, también, lo que es riesgoso, usted comprenderá, para encontrar estas fosas clandestinas. Son 2, por lo menos 2, y la cantidad de restos, 25, no es poca cosa, no es poca cosa. Aquí está el alcalde, no, está Irán Sánchez, justamente. Vaya, Santiago, todos estamos, hoy no nos ha encontrado ninguna otra herramienta, pero estamos haciendo los dictámenes. Ese análisis nos diga si son
Los restos son partes de este mismo cuerpo, pero cuando no lo estaríamos duplicando la cuenta que se trata de hacer los cuerpos. Por eso es que todavía no hemos definido específicamente cuántos son los cuerpos encontrados en esos lugares, que son en dos diferentes fosas en dos diferentes puntos. Es Villa San Pedro y Vivillas. ¿Por qué hay específicamente? Es parte de la investigación, son zonas aisladas, la cercanía con Tecate, hay varios temas que estamos revisando para ver a veces el motivo por el cual se utilizaron esas zonas para la emoción del cuerpo. Nada más primero, ¿cuál es la opinión de que había entendido Es parte de la investigación. En ocasiones, en un informe policial homologado, se establece el nombre nada más de dos o cuatro de los que participaron cuando el operativo es mayor a lo que se sienta ahí, porque otros se encargan de la seguridad, pero llevan a cabo diferentes actividades dentro de los operativos. Es lo que estamos revisando. Es una línea de investigación, definitivamente. Porque En esencia, la respuesta del funcionario. Irán Sánchez, representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al término de la reunión con el alcalde y los empresarios. Permítame usted, deseo compartirle otra información igualmente importante. Mire, dice la Fiscalía General de la República que en el periodo en que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, participó en la campaña de Enrique Peña Nieto y en el periodo de transición recibió de Alonso Alcira, el dueño de la empresa Altos Hornos de México, depósitos en dólares por un equivalente de más de 34 millones de pesos, con los que se compró su casita en Lomas de Besares. Pues yo me quiero imaginar qué zona puede ser esa, qué dimensión, qué características puede tener una vivienda que cueste 34 millones de pesos, ¿no? 34 millones de pesos. Esto fue durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Así que estas son tan solo los primeros datos que surgen luego de la audiencia del día de hoy en que la Fiscalía General de la República abordó ya de manera formal el tema del señor Emilio Lozoya relacionado con la compra de la empresa Agronitrogenados, una empresa para producir fertilizantes por la que se pagó un sobreprecio, se permitió un sobreprecio y el involucrado es justamente el señor Alcira, dueño de Altos Hornos de México. La Fiscalía General de la República está calculando un daño de más de 150 millones de dólares contra Petróleos Mexicanos en esa operación, un daño patrimonial
de 150 millones de dólares. No es poca cosa, ¿eh? 150 millones de dólares. Ya le había comentado más temprano la declaración del presidente, en el sentido de que el señor Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, no, perdone usted, que la empresa, actualmente la empresa Agronitrogenados, estaba ofreciendo regresar 200 millones de dólares. Sería en el concepto de sobreprecio que nuestro gobierno pagó en aquella, iba a decir operación, yo creo que aquí más bien aplica aquello de transacción, francamente, ¿no? 200 millones de dólares es lo que ofreció devolver. Oiga, fíjese que el gobierno de Canadá ha aprobado el uso de un medicamento llamado Remdesivir contra el coronavirus. Ya le dio luz verde. Este es un antiviral que se estaría aplicando para casos graves. El Remdesivir es la primera droga que la Agencia de Salud de Canadá ha autorizado para el tratamiento. Nada que ver con el tema de las vacunas. Esto es ya para tratar casos de contagio concretos. Al menos dos grandes estudios norteamericanos han mostrado que el medicamento puede reducir la extensión el tiempo que los pacientes deben permanecer hospitalizados. Washington autorizó el 1 de mayo el uso de emergencia de ese antiviral, originalmente usado para tratar el ébola. Luego le siguieron varios países asiáticos, incluidos Japón y Corea del Sur. Canadá dijo que Remdesivir solo podría ser usado en pacientes de COVID-19 que padecen neumonía y necesitan más oxígeno para poder respirar. Es un auxiliar en el tratamiento, pues. Dice que la dosis que se usará en Canadá, o las dosis, serán fabricadas por la compañía estadounidense que desarrolló el medicamento antes de julio, de este mes de julio. La Comisión Europea también había autorizado el uso de Remdesivir contra el coronavirus hasta el martes, es decir, hasta este día. Canadá contaba con 114 mil, casi 115 mil casos de contagio comprobado y más de 8 mil, casi 9 mil muertos, ¿no? Así que Remdesivir sigue afianzándose como una de las opciones para el tratamiento, para la terapia de los enfermos de COVID, mientras por otra parte se avanza en el desarrollo y pues nada más en el desarrollo de vacuna. Ya hay dos o tres candidatos fuertes por el avance que llevan sus investigaciones y tentativamente, y esto es un dato que nos había señalado el epidemiólogo del estado, tentativamente en un par de meses ya habría vacunas ya aprobadas luego de haber pasado los diferentes filtros en el proceso de investigación clínica, etcétera, etcétera. Y una vez aprobado como tal, bueno, entrarán a la fase de la producción masiva y luego la distribución. Así que en el caso de Baja California, de nuestro país, esto lo dijo aquí en este espacio el epidemiólogo del estado, estaríamos pensando en que la vacuna estará al alcance de la población como para enero o febrero. Esto es la vacuna. La ruta de del proceso terapéutico es otra cosa. Y no está garantizado, también este es un dato importante, por aquellos que son quisquillosos con el tema de las vacunas. Bueno, no está garantizado que las vacunas no tengan un efecto secundario. Decía el epidemiólogo que prácticamente todas lo tienen. Lo que la autoridad sanitaria aprueba es un producto que tenga la menor cantidad
de efectos secundarios y que por supuesto no sean efectos secundarios graves. Pero esto, al final del día, y este es un dato muy importante, la única forma de saber si tienen un efecto secundario es el seguimiento que se hace luego de la vacuna, y este proceso puede tomar como un año, eventualmente un poco más, ¿no? Es decir, si hoy nos aplicaran la vacuna a todos los bajacalifornianos, realmente conoceríamos los efectos secundarios que pueden provocar hasta dentro de un año posiblemente. Si se aprueba es porque tendría los efectos secundarios más leves posibles y que no pongan en riesgo la vida de los pacientes que reciben la vacuna. Ese es en esencia el criterio por el que se determina el uso de la vacuna. Pues no son seguramente datos muy tranquilizantes para muchos, pero finalmente es lo que hay. Así están las cosas. La vacuna difícilmente estará llegando a este país y a los ciudadanos hasta enero, quizá, ¿no? Enero, febrero, tentativamente, así que tome usted nota del asunto para que también adopte las decisiones que le parezca pertinente sobre el particular. Es un asunto sensible, delicado, lo podemos entender, pero es importante que tenga usted el dato y que se informe de manera regular, sobre todo en fuentes confiables, ¿no? En fuentes confiables. Oiga, un dato más antes de retirarnos. El gobierno de los Estados Unidos no admitirá nuevas solicitudes de protección para los llamados Dreamers, aquellos jóvenes que llegaron al país de forma irregular junto a sus padres, pero permitirá que quienes ya tienen un permiso lo renueven por un año. Esto es lo que ha confirmado un alto funcionario de la administración del presidente norteamericano. Usted recordará que Donald Trump canceló en 2017 el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el programa DACA, que protegía a los Dreamers o soñadores, los protegía de la deportación. Pero esa decisión fue impugnada y terminó en la Suprema Corte, y a mediados de junio pasado, la Suprema Corte, usted lo recordará porque aquí le compartimos esa información, bloqueó la decisión del Ejecutivo, quedó sin efecto, y hoy el gobierno dice que no aceptará nuevos pedidos, pero que va a renovar la protección para quienes ya cuentan con el estatuto DACA. Todas las peticiones iniciales y las tasas por nuevas solicitudes serán rechazadas, dijo un funcionario federal bajo condición de anonimato, y se lo comparto porque en esta zona ya hemos visto muchos casos de Dreamers, personas que fueron indebidamente, ilegalmente deportadas a nuestro país luego de aquella decisión que tomó el presidente norteamericano en 2017 y que finalmente se ha revertido, ¿no? Poco a poco han recuperado terreno los beneficiarios de este programa DACA, pero ha sido un proceso complicado, bueno, sobre todo porque muchos de ellos han debido esperar, pues no sé, hasta un año para regresar a Estados Unidos, y son personas que ya hicieron toda una vida en el sistema norteamericano, adaptarse a vivir en territorio mexicano, siendo de origen mexicano pues inicialmente, pero adaptarse a un sistema con el que no están familiarizados, pues ha sido complicado para muchísimos de ellos. Norma Martín, ¿nos quieren para probar los efectos secundarios de su vacuna? I don't think so, dice Norma Martín. Pues no, no, yo tampoco lo creo, Normita, ¿no? Hasta donde yo entiendo, la vacuna tiene la intención de prevenir el contagio. Sí, aunque claro, no desconocemos las versiones que hablan de agendas ocultas de parte de los grandes industriales del sector farmacéutico,
que juegan con nuestra salud, pero por lo pronto lo lógico sería suponer que la intención en la producción de la vacuna es prevenir el contagio. De por medio del gran negocio de los industriales del ramo, sí, por supuesto, es inevitable que se beneficiarán en gran forma. Hay cantidades millonarias en juego. ¿No será barata la vacuna? Pregunta José Enrique Ibarra. ¿Y no será barata la vacuna, pero tendrá un precio considerando la situación según las autoridades de los Estados Unidos? Sí, así es, efectivamente. Le recuerdo que nuestro país decidió participar en uno de los equipos de investigación y desarrollo de vacuna. Le metió dinero y a ese equipo integró especialistas mexicanos con el propósito de encontrar también esta versión de una vacuna que nos sirva a los mexicanos, que nos garantice un producto a bajo costo y también rapidez en el abasto. Ese es parte del acuerdo que se generó cuando nuestro país decidió participar en ese equipo, en ese proyecto específico, donde otros países más se sumaron a la propuesta y ellos han estado trabajando en eso. Entonces, finalmente también esperamos algún resultado de ese trabajo de investigación en donde México tiene ese derecho. El gobierno del presidente López Obrador fue muy enfático en ese reclamo. Usted recordará, es un asunto que se manejó hace como 3 meses, ¿no? El interés, la exigencia de que no se convierta esto en un negocio donde o en un proyecto donde se excluya a los demás. La idea es que el medicamento esté disponible para todo mundo, que no se especule con eso y que además no se haga con precios demasiado altos, y entonces esto tuvo la aceptación y bueno, pues el resultado es eso, ¿no? El equipo mexicano que participa en uno de esos proyectos, y veremos en más o menos un par de meses si ya tendremos un resultado concretito de un producto que sea accesible en precio, que sea efectivo en la prevención del coronavirus, y mientras pues se avanza en la producción de algún mecanismo, de algún producto mucho más útil para la curación de quienes ya padecen esta enfermedad, para quienes la han desarrollado. Oiga, pues ya no me resta solo agradecer como siempre la gentileza de su sintonía para esta edición de AFN Político y algo más, invitarle a que nos acompañe hoy en la noche, no lo olvide usted, los reporteros del barrio también salen de noche y se reúnen aquí, en la Agencia Fronteriza de Noticias. Si puede acompañarnos, será un privilegio contar con su sintonía. Por lo pronto, que la pase muy bien, buen provecho si va a comer. Salud. Todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.